Pues muchas gracias por la introducción y el espacio, que siempre da muy buenas bienvenidas. Pues en efecto estaba trabajando en un proyectillo por ahí, para variar. Y algo que me gusta mucho desde antes de trabajar con Rust es como ser muy consciente de cómo es el manejo de errores en cada lenguaje de programación, cómo hacerlo bien, cómo hacerlo limpio. Y pues en este proyecto tuve la oportunidad de reflexionar a ese respecto y también de ver como las bondades que ofrece Rust como lenguaje de programación para hacer este manejo de errores, ¿no? Entonces, de ahí la plática. Bueno, repasaré algunas cosas que viví y cosas que ofrece el lenguaje y un poco sobre cómo organicé el manejo de errores en esta aplicación. No porque me parezca que sea la respuesta correcta, sino porque creo que puede ser como un punto de comienzo para una reflexión más profunda sobre cómo manejar errores. Entonces, ese es mi objetivo. Yo tengo una aplicación, cosas van a fallar, voy a manejar información que van a dar los usuarios. Es una aplicación de línea de comandos y pues que las cosas van a salir mal. Eso ya lo sabemos. En la tecnología las cosas salen mal, entonces hay que prepararse. Y hay que hacerlo de una forma limpia, ¿no? O por lo menos a mí me gustaría que el código no se vea muy afectado, muy convolucionado por considerar las diferentes cosas que sabemos que pueden haber salido mal, dada la entrada del usuario o el estado del sistema incluso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, mi caso de estudio es tiempo, es un nombre no oficial, así se llama de momento esta herramienta. En realidad es un port de una herramienta escrita en Ruby que no es mía, que me gustó mucho en su momento. Resolvió y bueno, sigue resolviendo mis problemas, pero tengo algunas inquietudes. Entonces decidí traducirla a Rust. No, bueno, traducirla es incorrecto, nunca se traduce y en este caso no me sirve de referencia el código fuente original porque la diferencia entre Ruby y Rust es abismal, pero sí estoy tomando como base esta herramienta que se llama TimeTrap. Ambas lo que hacen es ayudarme a dar seguimiento del tiempo que ocupo en diferentes actividades como freelance. Eso es como muy útil. Yo básicamente en línea de comandos es un programa que le digo, acabo de empezar esto, ya lo terminé, empecé esto otro, ya lo terminé. Y básicamente es eso, tiene algunas herramientas para desplegar información, agrupar, filtrar, cosas por el estilo, pero esencialmente es una aplicación de línea de comandos para llevar registro de actividades, y tiempos. Ok. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenía que tomar? Bueno, afortunadamente, como es una herramienta de línea de comandos, todo se reporta por STDRR. Eso a mí me gusta porque no hay que estarse preocupando. O sea, no sé, si fuera una aplicación gráfica, pues no sé, hay que lanzar un modal o hay que hacer otro tipo de acciones, ¿no? O incluso a veces omitir cierto tipo de fallos solo para que la experiencia de usuario no se vea muy afectada. Pero aquí es muy fácil porque tú entras un comando, lo ejecutas e inmediatamente esperas una salida, ¿no? Entonces, lo único que es importante es que la salida no espante. O sea, definitivamente no quieres ver un traceback de 30 líneas de que algo explotó, que algo se te olvidó manejar, ¿no? Entonces, si hay un error del usuario, me gustaría darlo a entender de forma clara. Y aquí quiero aclarar que no sé si lo logré. Quiero más bien decir que estoy haciendo un esfuerzo importante porque los errores sean claros, pero a la hora de la hora, quién sabe. Y bueno, respetar algunas convenciones, ¿no? La salida por STDR, un código error distinto de cero, por si cualquier cosa
que el usuario quisiera manejar, etcétera. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo? Bueno, afortunadamente con el tiempo que he trabajado en Rust he podido observar algunos patrones de otras personas. Me han podido también enseñar cosas muy útiles sobre manejar errores en Rust. Es un proceso de aprendizaje como todo, ¿no? Y una de las primeras cosas que empiezo a observarse viendo código fuente ajeno es que algo que me parece un patrón a estas alturas bastante común es definir un tipo error. A mí me gusta mucho hacerlo como un enum, pero también lo he visto como un struct, que es, si tienes un crate, es básicamente todas las cosas que pudieron haber salido mal utilizando tu crate, ¿no? En este caso no es un crate, es una aplicación de línea de comandos, pero la idea se preserva. Entonces, es un enum que en sus variantes describe todas las cosas que pudieron haber salido mal. No solo errores del usuario, sino de, o sea, pueden ser cosas del sistema, porque esta aplicación lee un archivo de configuraciones, por ejemplo, ¿no? Y leer un archivo quiere decir que permisos. Entonces, un error de permisos es algo que puede fallar y tienes que poder reportar, ¿no? Entonces, todas están ahí listados como variantes de ese enum. Y ya nada más como por comodidad, un tipo especializado result. En este caso utilicé un type alias. Creo que esa es la práctica común, que simplemente me evita en la firma de las funciones estar escribiendo que una función que puede fallar falla con este tipo error, ¿no? Yo simplemente le digo, bueno, esta función devuelve result y listo, pero es mi result, ¿no? No es el result genérico de Rust. Y bueno, hay como tres partes, o así me permití verlo, sobre manejar los errores. Uno es cuando estás en el código exactamente donde suceden, y eso es muy fácil, ¿no? Tú, por ejemplo, en este caso, esta función, es una función real, recibe un string, que es una especificación de tiempo, y yo tengo que devolver o un tiempo en UTC, o un error, ¿no? Y bueno, ahí especifico, pues un tipo de error que tiene que ver con interpretación del tiempo, porque hay algunos comandos que reciben como argumento ¿cómo se llama? Un tiempo, y entonces, pues puedo no entender lo que me dijeron, y si no lo entiendo, quiero inmediatamente decirle al usuario, sin tomar ninguna suposición extra, mira, ¿sabes qué? No lo entendí. Entonces, eso es muy fácil, ¿no? La función devuelve result. Y si todos los intentos de interpretar este tiempo fallan, yo devuelvo la variante error del result con un tipo específico o la variante específica de mi error que dice, pues no pude interpretar el tiempo que me diste. Perfecto. La siguiente parte es el tránsito, ¿no? Y el tránsito es una parte que me gusta mucho de Rust porque. Como es fuertemente tipado y como el error está codificado en el sistema de tipos, entonces no te va a dejar utilizar una variable si hubo un error al construirla, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero utilizar un tiempo que me dio el usuario y lo quiero utilizar para algo en algún punto de la aplicación, bueno, como eso pudo haber fallado, esta cosa me va a decir, no, ¿sabes qué? En las manos tienes un result, no un tiempo en UTC. Y a mí me encanta que el sistema de tipos se oponga fieramente a que utilice un tipo que no es para algo que no es. Y entonces, esta sintaxis del signo de interrogación está buenísima, ¿no? Porque tú dices, bueno, esto falló. Pero, o no, pero si falló, súbelo, ¿no? Que esta función, que además va a devolver el result, que es mi propio result, a su vez suba el error, ¿no? Entonces, los errores se generan, pues, adentro, en la pila de llamadas de las funciones, pero con signo de interrogación yo la voy subiendo dos o tres pasos.
hasta que lo puedo reportar. Y ese es el tercer paso, ¿no? El destino de los errores, que es donde lo voy a reportar. A mí se me ocurrió una cosita de este tipo, nada más como para ayudarme a manejar esta parte. Algo que me salté antes es que el tipo error implementa display. Eso es algo muy importante y en el caso de una herramienta de línea de comandos, algo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final un error se tiene que poder mostrar. Entonces, si el error implementa display, podemos hacer este truquito. Yo tengo mi función main, que la verdad es que no hace mucho. Utilicé clap para definir la interfaz de línea de comandos y los subcomandos y los parámetros que recibe. Y fuera de eso no hace nada más. O sea, literalmente este es el contenido de mi main, salvo por la gigantesca definición de los argumentos, porque son como, no sé, como una decena de subcomandos con sus puñado de parámetros, ¿no? Pero entonces, yo acá defino una función, le llamé error trap, que, bueno, llama a cada subcomando, pero también es la última. Es el último piso en la cadena de llamadas de funciones que realmente devuelve result, mi tipo result. Y lo que voy a hacer aquí abajo es llamar a la función, a mi error trap. Y si devuelve un error, entonces lo imprimo, aprovechando que los errores implementan display. Y simplemente termino el programa con este código de error 1, ¿no? Entonces, por lo menos aquí ya cumplí dos de las ideas de diseño que quería, ¿no? Y ahora, o sea, digamos, es como los tres pasos tradicionales de donde se genera un error, cómo va subiendo y cómo es que termina en manos del usuario, ¿no? Para que pueda tomar la decisión, no sé, corregir los parámetros de entrada, lo que sea. Pero también hay muchas ayuditas, hay muchas cosas que el lenguaje te ofrece que hacen la vida mucho más amena para manejar los errores, porque, o sea, no todo es tan así tan lindo como lo pinté con esas tres partes, ¿no? Entonces, lo básico, es súper, súper, súper invaluable la presencia del match. Yo la verdad es que lo extraño en todos los lenguajes de programación que no lo tienen. Poder, o sea, por un lado que las variantes de un enum puedan tener información, ¿no? Y por otro lado que yo pueda hacer esta especie de switch con esteroides donde puedo extraer esa información y aparte tomar alguna acción respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar porque hago conversiones entre tiempos locales y UTC es que haya una ambigüedad entre el tiempo que yo tenía y el resultado, ¿no? O sea, puede no haber un resultado posible o puede haber dos. Y solo si solo hay uno, puedo decirle al usuario, mira, todo está bien, ¿no? Y entonces, en casos como estos, matches así como una maravilla. Pero por supuesto que es de las maravillas más simples, ¿no? Es de las primeras cosas que creo que aprendemos cuando entramos a Rust. Aquí tenemos cosas un poquito más elaboradas. Ifelet es también una joyita. Porque, bueno, si tú generalmente metes un match cuando tienes algo que hacer en cada variante, ¿no? Pero no siempre tienes algo que hacer en cada variante. A veces solo importa si una de esas sucede. El Ifelet es muy bonito para hacer ese tipo de cosas. En este caso, por ejemplo, estoy verificando si existe una variable de entorno que dice dónde está el archivo de configuraciones. Porque si es así, entonces debo de leer las configuraciones desde donde sea que apunte. Y bueno, ese archivo no se puede no escribir, no existir o puedo no tener permisos de leerlo. Entonces aquí pueden suceder errores. Y entonces por eso hay el signo de interrogación por aquí y por allá, haciendo acto de presencia. Otra cosa que la verdad es que no sospechaba que fuera a utilizar, pero resultó ser muy útil,
es este crate llamado This Error. Lo decidí utilizar porque ofrece una... O sea, es transparente en el sentido de que es posible escribir exactamente el mismo código sin él y que funcione exactamente igual, pero hace la vida más fácil. Entonces, lo metí y la verdad es que cumplió su promesa. En vez de estar para cada variante que le añado a mi propio tipo de error, que ahorita debe tener una veintena de variantes, de una veintena de cosas que pueden salir mal, en vez de estar escribiendo el display de cada una y el lo que corresponda, ¿no? Se puede poner un poco verboso, y entonces This Error probó ser de utilidad para hacer esto más ameno de escribir, en especial si realmente quieres manejar como claramente y limpiamente los errores. Me parece algo bastante valioso. Bueno, Unwrap, creo que también es de las cosas que primero vemos, y es chistoso porque creo que a veces se siente uno sucio escribiendo Unwraps. O sea, como que es una montaña rusa de emociones respecto a Unwrap, ¿no? O sea, por un lado es la correctitud, ¿no? Dices, no, o sea, no quiero poder causar un panic, podemos utilizar, no sé, match, flat o lo que sea. Pero la verdad es que a veces realmente crees que sabes lo que estás haciendo y puedes probarlo y puedes cubrirlo con tests. Entonces, yo no veo ningún problema en realmente meter un wraps cuando hace sentido. Y bueno, lo cierto es que pues no siempre hay que hacer un wrap duro, ¿no? O sea, a veces tienes un valor por defecto o algo por el estilo. Por ejemplo, en este caso, si me dieron una fecha de inicio, entonces yo la utilizo. Esto viene de los argumentos de línea de comandos. Pero si no, utilizo now. Y eso es para marcar un tiempo de entrada o un tiempo de salida. Y pues está bien, ¿no? Que es diferente a que si me dieron una fecha de inicio y no la pude interpretar. En ese caso yo devuelvo un error. Pero bueno, unwrap or, para esos casos en los que si no hay algo no importa. Map, yo soy súper fan del map. La verdad es que cuando empezaba a leer la documentación y las APIs de result y de option en Rust para... Yo navego las documentaciones así hasta por entretenimiento, ¿no? Me pongo a ver qué funciones existen. Y las primeras veces que vi el map dije, bueno, pues está muy bonito y todo, pero pues quién sepa qué, ¿no? O sea, de hecho creo que result y option implementan iterator, y yo estaba así como, está muy curioso y todo, y no, a alguien se le ha hecho muy, muy divertido, pero quién sabe para qué es esa madre. Pues no, resulta que es una maravilla, es una joyita, ¿no? Porque dices, pues a ver, tengo un option o un result, y no sé si tiene algo adentro, pero si tuviera, me gustaría hacer algo con eso de adentro, y si no, que siga siendo none, porque si es none, pues none se va a quedar. Y entonces es ahí donde entra map. Con map salen unos one-liners maravillosos. En este caso estoy diciendo, bueno, a ver, busca en la tabla meta una llave llamada current sheet. Y si no la encuentras, bueno, pues igual devuelve none. Igual pueden algunas cosas fallar, entonces por eso te vuelvo aquí result, porque esto es con SQLite y no sé, la base de datos puede estar corrupta, puede no estar, lo que sea. Hay cosas que pueden fallar, pero si no falla, entonces devuélveme un option de todas formas, porque esta tabla puede estar vacía por cualquier razón. Pero si hay algo, entonces, como es una... es una tabla con diferentes atributos, yo solamente quiero la columna value, entonces si hay algo dame el value, ese es el map de aquí abajo, map sobre un option, que es una maravilla. Map error sobre un result también resultó súper 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 valioso. Aquí es otra idea, ¿no? O sea, tienes un result de algún tipo. Y lo que quieres es que si falló,
y solo si falló, conviertes ese error E1 a un E2. Y pues eso también resulta súper, súper útil porque, por ejemplo, aquí yo estoy abriendo un archivo a partir de una ruta y eso me da un error de I/O, ¿no? De entrada a salida. Pero yo no quiero un error de I/O. Yo quiero, porque, o sea, yo tengo información sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo quiero decirle al usuario, oye, ¿sabes qué? No encontré este archivo, pero que además era un archivo de configuraciones. Y lo que sea, ¿no? Entonces yo quiero añadir un poco de información y para eso voy a utilizar el map R, que ahora que estoy notando este fragmento de código que puse aquí, como por decir, todos los anteriores, todos son parte del código fuente de esta madre. Pero este ya lo modifiqué porque aquí de hecho estoy omitiendo un poco de contexto que después decidí añadir en el mensaje de error. Bueno, entonces, con el map R agarras un error que no es tuyo y lo conviertes en un error que sí es tuyo o que tiene más información del contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy adjuntando la ruta del archivo, que el error de I/O por sí mismo no me lo da. Ok. Y este de todos es mi favorito hasta ahora. El transpose es una cosa que también así leyendo la documentación apareció y dije, ah, qué curioso, ¿no? ¿Quién sabe para qué servirá? Pero está re curioso. Pero tiene un caso de uso súper, súper, súper valioso, que es, pues tienes un option de un result o un result de un option y los quieres invertir. Y uno dice, bueno, pues ¿para qué chingas lo quieres invertir, no? Bueno, resulta, y pensando un poco en el map que había platicado antes, pues tienes o no una información, ¿no? O sea, tienes un option de cierta información. No sé, no sabes si hay algo o si sí lo hay. Pero si sí lo hay, le voy a aplicar esta función, en este caso, parseTime. Porque, bueno, en este caso lo que representa es si me pasaron por línea de comandos un valor para el argumento start. Entonces, y si me lo pasaron fue una cadena. Entonces, si me dieron una cadena, yo no puedo hacer nada con una cadena. Yo quiero un tiempo en UTC. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mapear S a parseTime de S. Ok, de lujo, pero interpretar ese tiempo puede fallar porque pues quién sabe qué tenga esa cadena dentro, ¿no? Entonces este map me devuelve un option de un result. Ahora yo no puedo hacer nada con un option de un result y yo lo que quiero acaso es un option de una fecha, no un option de un result. Entonces el transpose hace esta maravilla de desenvolver o de cambiar el orden, vaya, de transponerlo entre el option y el result. Y si es un error, lo saca como un result de un option con su variante error. Y si no, entonces igual lo saca en su variante OK, que tiene adentro un sum o un none del option que estábamos discutiendo, ¿no? Y entonces todo eso es para poder ponerle este condenado signo de interrogación ahí, para poderlo subir. Entonces, yo pasé de tener un option de un string a tener un option de un result de un tiempo en UTC o un error. Lo transpuse para tener un result de un option de un tiempo en UTC y con el signo de interrogación lo subo. Entonces me quito de la posibilidad de que el result haya fallado y eso se convertiría en el valor de retorno de la función, si es que es así. Y yo así puedo tener en mi variable start lo que quería, una opción de un tiempo en UTC, ¿no? Entonces, curiosamente, eso me había topado antes, ¿no? O sea, poniendo maps por aquí y por allá, bien emocionado. Y de pronto digo, bueno, pero no puedo, o sea, si en el map le paso este closure,
Este closure no puede devolver un error porque el closure es su propia función, ¿no? Yo cualquier return que ponga dentro de un closure lo va a, le pertenece al closure, ¿no? No a la función que lo contiene. Y entonces el transpose es el que me permite realmente sacar ese result o ese error que pueda haber ocurrido dentro de un closure y subirlo. Entonces por eso me encantó esta idea del transpose. Aunque en principio se lee así un poco raro. Parece como una cosa de nerds de tipos. Ok. Ah, y claro, ¿cómo olvidarlo? Este se me hizo muy chistoso porque yo... Ese sí no lo vi en la documentación. Esta es una cosa un poco más difícil de encontrar. Hasta de necesitar. Pero lo escribí y funcionó. Yo creo que es algo reciente de las últimas versiones de Rust, porque me parece haber leído en los foros o en algún lugar que esto era un caso de uso deseable, pero que no está implementado, que no sé qué. La verdad no sé cuándo haya salido, pero me pareció una maravilla que funcionara. O sea, básicamente aquí lo que estoy haciendo es tratar de convertir un vector de objetos entry que pueden tener dos fechas a otro vector de objetos entry. Y el problema, bueno, ese es un asunto de esta traducción que estoy haciendo, ¿no? La aplicación original está en Ruby, pero el autor no consideró que las personas que utilizaran la aplicación pudieran moverse entre zonas horarias. Entonces, si tú registras tus tiempos, no sé, aquí en México, y te mueves y ajustas el tiempo en tu computadora, podrías estar registrando tiempos en otra zona horaria, pero utilizando los mismos valores. O sea, en vez de hacer algo como más interesante, como guardar todo en UTC, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, bueno, porque quiero conservar la compatibilidad hacia atrás, ¿no? Entonces, yo lo que hago es detectar si la base de datos es la antigua o la mía. Yo pongo por ahí una bandera para detectar eso. Y si están utilizando la antigua, necesito convertir todos los tiempos a UTC para poder mostrarlos. Y si están utilizando la anterior, se tienen que quedar así, ¿no? La nueva, digo. Entonces, ¿qué hago? Pues mapeo todas las entradas, pero la conversión puede fallar, obviamente. Entonces, en este mapear de entradas, digo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Si una falla, hay que decirle al usuario nada más para que le eche un ojo a su base de datos, porque algo está corrupto por ahí, ¿no? Entonces, en este mapear de cada entrada, subo el error, con signo de interrogación, aunque en este caso este signo de interrogación lo sube hasta el closure, no hasta la función local to UTCBec. Y aquí al hacer collect, hace la magia de que me hace collect de un... O sea, en vez de recolectar en un vector, pues siendo que lo que tengo es un iterador de results, es que me da un result con el primer error, si es que falló, o un vector con todas las entradas bien convertidas. Y yo la verdad nada más escribí el código así un poco sin pensarlo. Vi que compiló y después me puse a pensar, oye, espérate, ¿cómo es que esta cosa compila? Entonces ya vi que en efecto se podía hacer collect a un result. Y fue como, wow, qué maravilla. Ok. Todo bien y todo bonito. En realidad no es tan así. hay una cosa con la que observé que hay que tener cuidado en estos casos prácticos, y es la implementación de from. Yo creo que es también una de las cosas que eventualmente uno aprende cuando está construyendo sus propios errores, es que pues a veces en realidad no sabes o no tienes en tu propio código la causa del error. Por ejemplo, cuando estás trabajando con IO. Y cuando eso es, cuando es así, algo que es como súper tentador porque es muy práctico, es decir, bueno, implemento from IO,
o from este error de IO para mi error. Y entonces es magia, ¿no? O sea, yo puedo utilizar el signo de interrogación, subir mis errores y pum, todo está transparente y el código está re bonito. El problema es que eso, o sea, ¿qué cosas pueden fallar con IO? En mi caso tuve que ser muy crítico a este respecto porque yo puedo tener errores de IO leyendo, ¿cómo se llama? Bueno, escribiendo tan solo la salida estándar, el error estándar, leyendo el archivo de configuraciones, leyendo la base de datos. Entonces son varias posibilidades y algunas de ellas, si le das información suficiente al usuario, puede tomar algunas acciones correctivas. Entonces no puedo yo atrapar ciegamente todos los errores de IO, capturarlos con un from y decir, mira, mi código está súper limpio, y súper práctico. Y por otro lado, tener a los usuarios golpeándose con la cabeza porque trataron de hacer algo muy sencillo y de pronto les apareció un error genérico, ¿no? Que ese es el asunto. O sea, el problema está ahí. O sea, a veces estás haciendo una operación como muy sencilla, implementas from, utilizas el signo de interrogación, sube y este signo de interrogación que era el héroe de la película, pues también se vuelve el villano, ¿no? Y el asunto es que falta contexto. O sea, para manejar bien un error, pues a veces hay que dar un poco más de información que la que se puede simplemente utilizando from. Entonces, bueno, aquí simplemente eché mano de MapR cuando hizo falta. Hay en algunos casos, en realidad, yo sí estoy derivando, sí estoy implementando from IO error para mi error, pero estoy como tratando de ser juicioso en cuándo utilizarlo y cuándo no, y cuando siento que puedo dar un poco más de contexto. Pues sí le doy un poco más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues es un error de IO, sí, pero también estoy diciendo, a ver, no es cualquier archivo, es tu archivo de configuraciones que está en esta ruta, por si no lo sabías, porque el programa es algo así como instálalo y empieza a utilizar y va a crear una base de datos SQLite y un archivo de configuraciones y ni te va a avisar, o sea, para que lo puedas empezar a utilizar inmediatamente, ¿no? Pero cosas pueden fallar, o sea, puedo no haber podido crear el archivo donde lo quería crear o puedo, cualquier cosa, ¿no? Entonces me gustaría poder decir, ah, a ver, ¿sabes qué? Falló esto, pero fue exactamente en esta ruta con este error, pues igual y lo pueden revisar, no sé, tal vez se les pasó, tal vez lo hicieron sudo con esta, o algo así, ¿no? Entonces, contexto muy importante. Y bueno. Algunas diferencias, porque obviamente no es lo mismo manejar errores en clic en, no sé, en una página web, una interfaz gráfica. Creo que en clic es de hecho un poco más fácil, porque todos los errores llegan al usuario. O sea, tú estás ejecutando el programa y algo le va a llegar a la pantalla así inmediatamente después de darle enter. Entonces, queda de ti que sea algo accionable, ¿no? Y bueno, todo es texto, no hay que preocuparse por, sí, un poco por formatos, pero en general creo que es algo más o menos sencillo. Más o menos, eso uno puede complicarlo como cuanto, tanto como uno quiera. Y pues hay dos canales, ¿no? En este caso, STDF. Y pues nada, eso es todo. Eso es lo que les quería mostrar. Y muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Y Devs. acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.